sesión es producto de un oficio que dos concejales hicieron a las diferentes entidades competentes. Si la subienda que hubo el año pasado fue producto de los repoblamientos o del ciclo natural de los peces hacia la ciénaga de Betancín. Hoy estamos aquí por esa proposición que hizo don Cayetano Restán de sesionar aquí en este sitio. Entonces, nosotros no solamente trabajamos la línea de repoblamiento, sino de fomento. Aquí hay un personal que nosotros conocemos donde hemos hecho fomento piscícola. Entonces, aproximadamente en esta zona del Betancín, con 150.000 alevinos, tanto de Cachama y de Boca Chico. Muchas gracias pues por esta oportunidad de estar aquí trabajando de manera conjunta con ustedes. No voy a ser repetitivo sobre algunos temas, ya Carlos ha abordado algunos temas, quedan temas pendientes, pero hay que hacer énfasis, y en eso me identifico con Carlos Zapata, en el sentido de que nosotros aprobamos un presupuesto, pero finalmente la responsabilidad ya de la ejecución es de la administración central. Vamos a ser puntualito en los temas en discusión. Escuché muy detenidamente a cada uno de ustedes. Primero, vamos a dar respuesta, doctora Liliana, o señores de la mesa directiva. El amigo de Nueva Lucía, haciendo uso del acuerdo 034, solicita a este consejo, no de manera escrita, sino que lo hizo vivencial o en directo, para que se le permita sesionar en Nueva Lucía. Entonces yo pienso, doctora Liliana, no esperar que la formalice por escrito, sino que aquí la mesa le pueda dar respuesta inmediatamente, haciendo uso del acuerdo 034 del 2017. Quiero, y es un tema en el cual el consejo debatió, y es el tema del peaje. Yo los invito a no permitir que nos trasladen el peaje del kilómetro 18 al kilómetro 13. Ese traslado perjudica enormemente a todas las veredas, corregimientos y municipios de categoría quinta y sexta del departamento de Córdoba. Es decir, no es fácil el traslado del peaje. Vamos a insistir hasta las últimas consecuencias para no permitir que ese peaje no se reubique o se traslade allí. El Consejo de Montería, bajo la presidencia de la doctora Liliana Yunes, hoy aquí en el caserío o vereda Maracayo, una zona turística hermosísima, donde hizo la sesión e invitó varios entes de control e igualmente al director del Porvenir del SENA, el doctor José Nicolás Barro. Doctor José Nicolás, bienvenido para explicarle, bueno, la propuesta del SENA es preparar a mucha gente de este sector. Cuéntenos un poco. Bueno, básicamente estamos aquí atendiendo esta gran invitación que nos ha hecho el Consejo de Montería para venir a la región del Betancín a hacer una propuesta de formación agropecuaria con calidad, pertinencia, con cobertura, formación titulada para que los hijos de productores campesinos, específicamente aquellos que se dedican a esa labor acuícola, se puedan formar en carreras técnicas laborales y tecnológicas profesionales, y para ello un tema de asistencia técnica rural encaminada al emprendimiento, pero también una búsqueda social y un buen manejo medioambiental de todos los temas acuícolas, que es la verdadera potencialidad de esta subregión del municipio de Montería, gran despensa agrícola y pesquera del departamento de Córdoba. ¿Cómo los jóvenes pueden vincularse al SENA para prepararse de esta zona?
Básicamente nuestra formación tiene que ver mucho con las vocaciones regionales. En esta subregión del municipio de Montería, lo que tiene que ver con el Betancí es una despensa acuícola con gran producción de peces. Nosotros tenemos carreras pertinentes para ello, como los tecnólogos en producción acuícola, los técnicos y operarios también en esa misma línea. Nosotros lo que queremos es que se califiquen y se cualifiquen trabajando y formándose en todas estas redes medulares que tiene esta hermosa región, para que puedan aprovechar la potencialidad que tiene y se puedan convertir, ¿por qué no?, en una despensa alimentaria del municipio de Montería y del departamento de Córdoba. En esta sesión que realizó el Consejo de Montería aquí en la vereda de Maracayo, encontramos también uno de los habitantes muy reconocidos del corregimiento de Nueva Lucía, y es el profesor Orlando Mestra. Él hizo una exposición muy importante que tiene que ver con las necesidades de este corregimiento, especialmente que él le cuente a la comunidad para que el señor alcalde conozca de mano esas necesidades, que ya hizo visita en ese corregimiento, ¿no? Sí, señor. En el año 2016, para el mes de octubre, donde el señor alcalde estuvo en el corregimiento de Nueva Lucía, le mostramos en vivo y en directo las necesidades que tiene el corregimiento, especialmente el aspecto de las vías, el hecho concreto del puente del arroyo El Tigre y el de un usillo que estaba en otro tramo más adelante. También le puse de manifiesto el aspecto de la educación. Yo le decía que en nuestros corregimientos, en los corregimientos del municipio de Montería, hay colegios de bachillerato completo, pero que esos muchachos no salen en capacidad de competir con los muchachos que se forman en la ciudad. ¿Por qué? Porque estos colegios rurales no están dotados adecuadamente. No hay laboratorio de física, no hay laboratorio de química, no hay laboratorio de idiomas. Entonces, esos muchachos, al momento de competir con lo que se forman, con todos los elementos necesarios y fundamentales para su formación, no están en condiciones de competir al momento de concursar para el ingreso a la universidad. Resulta que esos muchachos, los hombrecitos, tienen que ingresar a la policía o al ejército. Y las muchachas quedarse por ahí de cocineras porque no tienen la formación adecuada. Entonces eso se lo planteaba yo y lo vuelvo a plantear. El otro hecho que yo quiero resaltar es que se dé la conexión entre este punto turístico de Maracayo con la Ensenada de Amaca, que sería una complementación para esta región, ¿sí?, esta zona tan rica, tan bella, que yo he tenido la grandeza, la satisfacción de conocer hace 56 años. Yo no soy nacido acá, pero... ¿Te hace una invitación al Consejo de Montería para que sesione en el corregimiento de Nueva Lucía? Ese fue lo que les dije cuando intervine, que la próxima reunión se haga en el corregimiento de Nueva Lucía, para que todas las personas tengamos el acceso a hablar directamente con los concejales. Doctora Liliana Yunes, como presidenta del Consejo de Montería, ¿cuál es la expectativa que se ha dado para hacer estas sesiones en las diferentes zonas rurales del municipio de Montería? Hoy estamos en la vereda de Maracayo, una zona turística hermosísima, en donde se vino mucha comunidad, doctora, y bueno, creo que las expectativas se han dado. Cuéntenos. Sí, yo creo que la gran importancia de hacer estas sesiones por fuera del recinto son las manifestaciones que la gente de la zona rural nos ha hecho a nosotros, que quiere ver el Consejo mucho más activo hacia la zona rural y que vayamos, digamos, a conocer de mano cuáles son las necesidades que ellos tienen. Entonces, bajo una herramienta nosotros hemos creado creamos un proyecto de acuerdo el año pasado, donde nos dan esas facultades, donde podemos asistir a la zona rural y poder ir, digamos, a visitarla y mirar todo el tema de las dificultades. Y además de eso, nosotros hacemos unas invitaciones a toda la administración, a las diferentes secretarías, a los entes de control, para que nos acompañen. Entonces ahí cada secretaría le muestra a la comunidad qué se va trabajando en cuanto a las necesidades que ellos tienen como comunidad. A ver, doctora Liliana, después de
vivir esta experiencia, ustedes plasman todas esas necesidades, ustedes las trasladan al municipio, al alcalde de Montería, ¿se hace seguimiento? Claro, nosotros, en este periodo hemos hecho dos, la del kilómetro 12 y esta que estamos haciendo aquí. Para el tercer periodo de sesión vamos a invitar al recinto a los secretarios a ver qué se han adelantado, de los compromisos que se han hecho en estas visitas que nosotros hemos hecho. Yo creo que es la mejor manera de hacerle el control político a todo eso que ellos se están comprometiendo. Invitamos también a la personería, a la Contraloría, que como ente de control y de seguimiento, ellos nos van a ayudar a que se le haga seguimiento a todos estos compromisos por parte de la administración. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de aquí de Maracaibo? Mira, la zona, yo creo que lo más importante es lo lindo que es esta zona, que de pronto nosotros los monterianos no le hemos sacado el provecho que tiene esta zona. Mira, si esta zona se le mejora el tema de la vía, que pues gran parte está organizada, pero faltaría un trayecto que todavía hay que terminar, la placa huella. Si le metemos, el servicio de tener una antena, que es lo que ellos más necesitan y es de lo que ellos, la parte de la problemática es la comunicación, que cuando se viene acá las personas que vienen van a estar incomunicadas, entonces no tienen, la comunicación necesaria. Yo creo que arreglando ese tema, mirando, haciéndole más obra a este sector acá, hacerle un polideportivo, un parque recreacional para los niños que también vienen a la visita, vamos a incentivar más esta zona. Yo creo que invito y aprovecho este micrófono para decirle a los monterianos que visiten esta zona. Este es un espejo de agua lindísimo donde se pueden hacer también deportes acuáticos o comerse un bocachico de aquí de la Ciénega. O sea, son tantas cosas que hay que venir, que rescatar de este sector, donde nosotros podemos venir a visitarlo y poder llegar a este sector. Otro de los habitantes de la zona de Maracaibo, esta vereda tan importante que pertenece a la zona del Betancí, vamos a hablar con el señor Ronald Corcho, ya que él nos habla de esta zona turística, ya que él es un empresario turístico de este lugar. Bueno, gracias. Primero que todo, saludos en especial. Nosotros hemos venido fomentando el turismo aquí en Maracaibo, Ciénega del Betancí, una zona muy hermosa, una zona rica en su biodiversidad, una zona natural por excelencia, muy cerca de la ciudad de Montería, a solo 40 minutos de la cabecera municipal del municipio de Montería, encontramos Maracaibo, Ciénega del Betancí. Tenemos una ciénega hermosa con cerca de 5.000 hectáreas de agua. De igual manera, acá estamos ofreciendo muchos servicios en la parte turística, que es el fomento que estamos realizando. Acá tenemos lo que tiene que ver con la zona de restaurantes, tenemos comidas típicas como es el bocachico frito y en sancocho, que es uno de los platos más apetecidos por los turistas. ¿Cómo le pareció la visita del Consejo de Montería con la presidenta doctora Liliana Yunes? Bueno, excelente, maravilloso de que el Consejo Municipal se haya apropiado de estar acá y de debatir acá en Maracaibo, Ciénega y Betancí, y sobre todo en el Centro Turístico de Corcho Bahía. Hay propuestas importantes que nos gusta mucho, y sobre todo en el ámbito vial, ya que hemos tenido dificultad con la vía y parece ser que con la venida de los concejales en poco tiempo vamos a tener un mejoramiento y arreglo definitivo de la vía apartada de Maracaibo. Bueno, vamos a hablar con el líder de aquí, de la vereda de Maracaibo, zona de la Ciénaga de Betancí, para que nos hable cómo le pareció la visita, señor Cayetano, de esta localidad del Consejo de Montería. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, darle gracias a Dios por esta actividad que se hizo hoy aquí con los concejales del municipio de Montería y distintas secretarías del municipio y de la gobernación. Para nosotros esto ha sido una buena idea, entre que el Consejo de Montería venga a sesionar aquí, porque así ellos conocen de las necesidades que hay en toda esta región de Betancí, ya que esta es una de las zonas más turísticas que tiene el municipio de Montería. Y pues nosotros nos sentimos muy contentos por la visita que ellos hicieron, y pues esperamos que ellos esto se lo presenten a la administración municipal, para que nuestro alcalde pues haga un uso de las necesidades que hay acá en esta región.
pues esta región es una región de turismo. Mire, como la Ciénaga de Betancourt tiene playas de arena, y pues y estamos invitando a todos los turistas que vienen, visitan a Maracaibo, antes de coger para Coveña, ven y visitan a Maracaibo, Ciénaga de Betancourt. El señor Cayetano Restán nos habló de esta forma con la visita del Consejo de Montería. Veamos a continuación lo que nos dijo. Bienvenidos a la telerevista Un Mundo de Variedades. Un cordial saludo para todas las personas que a esta hora comparten con nosotros este programa. Yo soy Luz Marina Ayala y hoy me encuentro en la Liga Cordobesa contra el Cáncer porque en la sección de salud tenemos invitada especial doña Ena Baez de Zapata, que es la presidenta de la Liga, para contarnos cómo va esa extraordinaria campaña sobre la prevención del cáncer de próstata, que parece que hay una extensión para ayudar más a mucha gente. Luz Marina, muy buenos días. Estamos en el mes de julio. En junio pasado, el mes que acabamos de terminar, era la campaña normal del cáncer de próstata y testículo. Pero por los diferentes eventos que tuvimos en el mes de junio, como política, fútbol, reinado, vacaciones, los señores se perdieron, no vinieron a su consulta, entonces quisimos extenderla un mes más para ver si ellos pues aceptan nuestra invitación de que todo hombre mayor de 50 años debe acudir al urólogo una vez al año para ver cómo está la próstata. Esa es una recomendación muy saludable porque recordemos que cualquier problema detectado a tiempo es curable. Pero si dejamos pasar el tiempo, pues ya las cosas se hacen más difíciles. ¿Y para los jóvenes? Sí, para los jóvenes tenemos una voz de alerta de parte de la Secretaría de Salud. Parece que el cáncer de testículo se ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Es por eso que todo hombre, jóvenes de 15 a 35 años, deben practicarse el autoexamen de testículo como una vez al mes cuando se estén bañando, revisarse los testículos y con estos tres dedos palpar el testículo para ver si hay un endurecimiento, un crecimiento que no es normal y acudir al urólogo para que también vea qué está pasando. Es por eso pues que invitamos a todos los señores para que se hagan presentes en la Liga, acepten nuestra campaña. Y sobre todo que hemos hecho un gran esfuerzo en rebajar un poquito los precios normales de esas consultas. Así es que tenemos la consulta con urólogo a 30,000 pesos, que es muy económica. También tenemos un combito que se llama el combo próstata, que es la consulta más el antígeno prostático, ese vale 60. Y el combo pareja, que es novedoso porque es para que el señor venga acompañado de la señora, ella se hace la citología, él se hace su consulta con urólogo más el PSA y cuesta todo 75,000 pesos. Así es que queremos que no sea la parte económica lo que les impida venir, que estén todos acá, que se hagan sus exámenes y que tengan por esa razón una vida más saludable y más prolongada con el tiempo. Doña Ena, a pesar de que la Liga se encuentra en remodelación y vemos todo la parafernaria que hay que entender esa parte del crecimiento de la Liga y también le genera algunas incomodidades a los usuarios, ¿qué tenemos que contarles acerca de eso? Sí, estamos, pues como tú dices, en remodelación para mejorar. Yo creo que ya el año que viene ya vamos a estar con unas sedes más amplias, más cómodas, con mejores servicios, con más servicios adicionales a los que ya tenemos. Y es por eso pues que tenemos que aguantar un poquito de incomodidad. Solo tenemos un salón para recibir a todos los pacientes de los médicos y los de citología. Entonces estamos un poquito apretaditos, pero así todo y estamos haciendo, prestando los mismos servicios de antes. Lo único que citología solo se presta en la mañana. En la tarde ese consultorio pasa a médico. Y después pues tenemos los médicos que atienden acá, el médico general, los ginecólogos están mañana y tarde, y las consultas que son externas como la de otorrino, la dermatología es aquí en la Liga. También los días miércoles tenemos dermatología acá en la Liga.
Urólogos, pues sí, es externo, pero todas esas consultas externas, el paciente viene acá, compra su servicio y va a la sede del urólogo o a la sede del médico y aparta su cita. Entonces, pues de esa forma, pues estamos llevando todo a cabo. Tenemos las consultas con oftalmología, con gastroenterología, con el mastólogo también, una vez a la semana. Es decir, tratamos de que todo se haga normalmente para no interrumpir pues las necesidades que puedan tener nuestros usuarios. Como todas las consultas importantes, pero quiero destacar la del mastólogo con el doctor Emerson Spitia, que es un excelente especialista tanto en la parte humana como científica, y una persona que la hemos visto dar lo mejor de él a través de su profesión a las pacientes aquí en la Liga todos los miércoles. Sí, el mastólogo es excelente. Trata con mucha humanidad y con mucha deferencia a todos sus pacientes. Él está aquí los miércoles y atiende con mucho cariño a todas las personas que vienen. Y como adelanto, pues les recuerdo que el mes de octubre es el mes dedicado al cáncer de mama. En ese momento va a haber el paquetico, las consultas rebajadas en ecografías mamarias, en mamografía mamaria también se rebaja, y en la consulta con el mastólogo también va a estar rebajada, para que todas las señoras que tengan problemas puedan acceder a todos esos servicios. Recordemos que tenemos que palparnos los senos una vez al mes en la ducha. Poder conocernos los senos también, que cuando haya un cambio podamos notarlo y acudir al mastólogo para que él decida qué procedimiento hay que seguir. ¿Qué más? Bueno, ya estamos casi terminando el año, pero nos quedan dos campañas. En agosto tenemos la de piel, otra campaña muy importante y muy necesaria en nuestro medio, que el amigo sol lo tenemos permanentemente. Y recordemos que el sol es el principal causante de los problemas de la piel. Entonces recomendamos pues sombra, sombrilla, sombrero y bloqueador. Todas esas son recomendaciones para tener una piel sana. Y pues en el mes de la piel, el mes del cáncer de piel, pues vamos a estar dando también las ayudas necesarias para que todas acudan a la dermatología a tratarse las lesiones que puedan tener. Surtigas, la empresa que a través del programa de Brilla hace cumplir tu sueño. Busca los almacenes autorizados y utiliza el cupo que te corresponde. Saluda su hogar IPS. Somos un equipo integral de profesionales de la salud. Llevamos salud y amor a la calidez de su hogar. Atendemos hospitalización domiciliaria, consulta médica general y especializada, servicio de enfermería, 12 y hasta 24 horas, acorde al criterio médico. Realizamos el control médico de pacientes crónicos sin ventilador. Salud a su hogar IPS. Nuestro portafolio de servicios es amplio para el beneficio de nuestros pacientes. Ser profesional. Ser especialista. Ser magíster. Lo que quieras ser, comienza por el ser. En La Luis Amigó entendemos que solo transformando el ser, podemos ser lo que queremos ser. Ser amigoniano. Universidad Católica Luis Amigó. Visionarios que transforman el ser. Salud. Paula Andrea. El médico me confirmó que tengo precáncer. Un cáncer que se detecta a tiempo es curable, aún más un precáncer. Voy a hacer mi testamento y le regalo mis aretes. Exige tratamiento ya, tú tienes toda una vida por delante. Cáncer no es igual a muerte. Entonces devuélvame mis aretes.
En Surtigas trabajamos con pasión para llevarte soluciones energéticas y bienestar a través de un servicio conectado a tu corazón y a la naturaleza. Nuestros esfuerzos no se detienen para alcanzar la mayor de las metas: tu satisfacción. Surtigas, tu futuro nos inspira. En ceremonia de graduandos hoy aquí en la Universidad Católica Luis Amigó, hoy entendemos que una vez más entregan ustedes un buen producto a la universidad, a la sociedad cordobesa y colombiana. Doctor Víctor Terán, como director de la Universidad Católica, ¿qué siente de ver 29 especialistas en gestión educativa? Mucha alegría, mucha satisfacción, después de desarrollar un gran esfuerzo para establecer un convenio con la Corporación Universitaria de Educación Superior, la CUN, y el gobierno departamental, en aras de contribuir en la formación del talento humano al más alto nivel en lo que tiene que ver con la especialización en gestión educativa para la Luis Amigó, para toda la comunidad, ha sido recibida con gran satisfacción. Damos a la sociedad 29 nuevos especialistas en gestión educativa que, como su palabra lo dice, son gestores educativos que van a dar vida, que van a producir, a movilizar a las comunidades para que ellos sean protagonistas de una nueva educación centrada en la formación integral de un nuevo ser humano con valores y principios que requiere la sociedad. Esta sociedad merece que le apostemos a la paz, a la convivencia, a la construcción de nuevos valores y principios, a la formación de personas competentes en lo que tiene que ver con las competencias genéricas y los saberes específicos, precisamente para que contribuyan a desarrollar en el departamento altos niveles de desarrollo humano y social con equidad, tal como lo establece las Naciones Unidas. Han tenido reconocimientos los trabajos investigativos de muchos de estos estudiantes destacados hoy. Hoy recibimos con mucha satisfacción el reconocimiento de los mismos estudiantes a través de una placa de agradecimiento por una formación al más alto nivel que ha desarrollado nuestra universidad y han manifestado que tienen la esperanza de continuar la maestría en educación. El doctor Juan David Posada es el director de la Universidad, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. Vamos a hablar de esta especialización que ha sido un convenio de Gobernación de Córdoba, la CUN y la Universidad Católica Luis Amigó, para que nos hable la importancia que tiene de hoy entregar 29 graduandos a la sociedad monteriana y cordobesa. Gracias. Bueno, creo que es importante, ¿no?, para toda sociedad tener la oportunidad de cualificación de nuestros docentes, que son realmente las personas que van a formar nuestras futuras personas, los chicos. Es importante que día a día se avance en este tema. En estos últimos 15 años creo que el Gobierno Nacional ha venido ahondando, haciendo inversiones importantes para tener hoy día un personal que tenga un perfil realmente avanzado, ¿no?, contemporáneo, que responda a las expectativas que hoy tiene el mundo. Precisamente este tipo de especializaciones están enfocadas en lograr estimular en aquellos docentes una visión clara de nuevas tendencias de formación, de metodologías, de pedagogías. La doctora Marlin Acuña Tatis es la gerente del proyecto que hoy hace una realidad estos 29 especialistas de la Universidad CUM, de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Gobernación de Córdoba. Doctora, cuéntenos cómo fue este proceso.
Bueno, es un proceso muy bonito, un proceso de verdad que llena mucho los corazones, este convenio entre la Gobernación de Córdoba, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, a través de un convenio institucional con la Universidad Católica Luis Amigo. Hoy gradúan 29 especialistas, hoy se gradúan 29 docentes de diferentes municipios, de diferentes instituciones. Ellos entraron en una convocatoria hace ya 3 años, en una convocatoria, bueno, se presentaron muchos docentes. Fue un proceso muy rígido porque obviamente de tantos docentes del departamento teníamos que escoger 30. Con la Secretaría de Educación, en apoyo, en comité, se escogieron estos 30 docentes que hoy tienen el honor, el privilegio de graduarse totalmente gratis, becados, con recursos de la Gobernación de Córdoba, como especialistas en gestión educativa. Y estas son las noticias que necesitamos en el departamento, noticias buenas. El doctor Jorge Iván Ríos es el director de regalías del Departamento de Córdoba, la Gobernación de Córdoba, la Corporación CUM y la Universidad Católica. Hoy entregan 29 especialistas, doctor. A ver, ¿se llenaron las expectativas a usted como director de regalías? ¿Qué concepto le merece pues esto para la sociedad? Sí, gracias. Realmente es un triunfo, primero que todo, de los docentes, ¿verdad? Que lograron el objetivo en el día de hoy, pues recibieron su grado como especialista, y por supuesto que la Gobernación de Córdoba, quien es quien financia los estudios a través de los recursos de regalía del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, un convenio realizado con la Corporación Unificada Nacional CUN, el convenio 572-2013, la CUN hizo también un convenio con la Universidad Católica Luis Amigó, y se lograron los objetivos, ¿verdad?, que fue la especialización de 30 docentes que van a impartir, digamos, sus conocimientos en los 30 municipios del departamento de Córdoba. La doctora Lacey Arroyave es de la Universidad Católica Luis Amigó, es la coordinadora de esta especialización de gestión educativa. Doctora, ¿cuál es su satisfacción el día de hoy de ver tantos profesionales especializados? Para la Universidad Católica Luis Amigó es muy satisfactorio contribuir con la formación de nuestros docentes. El tener en este momento 29 nuevos gestores educativos significa innovación, significa impacto social, significa mejorar en todos los, en el 100% todas las posibilidades que tienen nuestros estudiantes en las aulas. Un profesor cualificado, un profesor en formación, es un docente que contribuye al mejoramiento de la calidad educativa. Para la Universidad Católica Luis Amigó es un gran orgullo contar con estos nuevos especialistas para la Escuela de Posgrados de nuestra universidad. Es una satisfacción poder contribuir con esta nueva formación de docentes.